Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos en este nuevo video. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Les mando un fuerte abrazo y un gran beso. Así que en esta ocasión estamos fuera de lo normal, que es de mi casa, entre algunos otros lugares donde ya he grabado. En esta ocasión estamos en un lugar público donde no hay gente ahorita, porque estamos en el Panteón Histórico Jalapeño, que este ya también mucha gente, algunas personas le llamamos el Panteón de los Gatos, porque aquí vamos a encontrar muchos gatos aquí. Es un panteón histórico que ya tiene algo de tiempo, que bueno, pues no se acepta a personas, ya que debido, pues creo que está un poco saturado ya. Y ya tiene mucho tiempo este panteón. Vamos a poder ahorita ver de fondo lo que sería algunas tumbas. Así que bien amigos, en esta ocasión estamos aquí en el Panteón Histórico Jalapeño. Así que van a estar viendo una pequeña parte de lo que es este panteón histórico, que vamos a poder ver a continuación cómo son las tumbas, lo que vamos a poder encontrar alrededor de este panteón, que solamente está abierto de 7 a 1 de lunes a viernes, sábado y domingo. La verdad no tengo idea, ¿ok amigos? Así que sin más por el momento, vamos a comenzar. Bien amigos, pues ya estamos ahorita en lo que sería un pequeño pasillito, en donde hay, bueno, pues tumbas. Como aquí se van a poder dar cuenta, tenemos una tumba que dice en memoria de Rodolfo Muñoz Olivares, en paz descanse. Ya no se alcanza a ver la fecha, ya no se alcanza a grabar la fecha, simplemente esto está como que ya deteriorado y muchas partes le faltan a esta lápida que tenemos aquí. Y vamos a poder encontrar también en este lugar diferentes tipos de tumbas. Miren, aquí, bueno, alcanzamos a ver un poco de esta persona que era Paulina, que fue una persona que, bueno, nació en 1888, falleció en 1954. O sea, vean los años, aproximadamente son como casi 50 años, me parece que son aproximadamente 50 años, 60 ahorita, 70 aproximadamente en este año del 2021. Y bueno, aquí de este lado, donde tenemos toda esta gran pared, encontramos, a mi parecer, lo que son cenizas de personas que, bueno, yo creo hicieron aquí el lugar. Y aquí, bueno, pues le hicieron el grabado, tiene algunas decoraciones, pero vean la cantidad de años que tiene este panteón histórico. Aquí, bueno, vemos que dice Agustín Coque, de abril 15 de 1893. Ya tiene algo de tiempo este panteón histórico. Bueno, vamos a acercarnos aquí, que encuentro algo bastante curioso, que es que podemos ver un poco de lo que se ve aquí adentro. Miren, bueno, nada más se le alcanza a ver pura agua. No sé si alcances a enfocar un poquito más con la cámara. Se alcanza a ver pura agua en esta parte, se ve muy oscuro. Y aquí en el grabado ya no se alcanza a ver absolutamente nada. Aquí es 1922. Aquí es 1922, o sea, vean casi la cantidad de años que son. Casi son aproximadamente unos 100 años, casi unos 100 años. Vamos a seguir caminando y vamos a encontrar muchos que ya están abandonados. De hecho, quiero decirles, de hecho, que cuando era aquí en México el Día de Muertos, como lo conocemos, el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre primero, este panteón estaba igual como lo están viendo ahorita, sin arreglos, no tiene flores. Creo que ya gente ya no viene a visitar este panteón, por eso le pusieron Panteón Histórico. Y está de las 7, como les había dicho, de 7 a 1, para que puedan ustedes visitarlo. Y es un panteón que se ve absolutamente ya en ruinas, ya está absolutamente abandonado. Miren esta pequeña como capillita. Y acá también de este lado encontramos una pequeña tumba. Mira, ven, vamos a ver si se puede pasar. Hay una pequeña tumba, hay una botella de agua. Aquí sí se alcanza a ver, esta sí no está tan deteriorada. Y esta lápida es de 1909. Esta lápida es de 1909, les digo, ya aquí en esta lápida casi 120 años que tiene este panteón. Vamos a ir viendo las fechas, pero miren todo lo que encontramos ya. Aquí es un cacho de lápida que se alcanza a ver. Miren, la verdad no sé si es otra lápida que se quedó ya enterrada,
pero se ve como si ya lo hubieran tirado todo esto. En México, déjenme decirles que donde, bueno, pues yo conocí un panteón donde algunos familiares míos están ahí, decía, aquí se guardan las cenizas de tal persona y venía la fecha y todo, ¿ok? Así que vamos a seguir caminando entre estas tumbas. Es un panteón bastante, bastante antiguo. Estas, miren, todavía se alcanza a rescatar un poco, pero se van borrando los grabados. Mira, acércate acá, veamos una pequeña tumba. Una pequeña tumba igual, pero ya está toda, toda destrozada. Y está bastante, bastante deteriorada. Ya está muy, muy rota. ¿Ahí está un hueso? Un gato. Miren, aquí es lo curioso. Lo curioso de todo esto es que aquí encontramos muchas cosas. Miren, aquí hay muchos gatos. Para empezar, aquí hay muchos gatos que vamos a poder encontrar. Miren, aquí tenemos lo que es una pequeña capilla y abajo hay una pequeña puerta que está abierta. Vamos a acercarnos un poco, no vamos a poner en riesgo nuestra integridad. Vamos a ver si alcanzamos a grabar un poquito más acerca. Es una pequeña capilla por debajo. Eso no sé lo que se alcanza a ver ahí, si es alguna lápida. No tiene grabados ni nada, está absolutamente vacío aquí y de hecho se escucha el eco. Miren, voy a hacer un pequeño aplauso y para que vean cómo se escucha. Y hay lápidas que, o sea, absolutamente ya no se ven. Miren, aquí tenemos una que ya totalmente quedó deshecha. No sabemos si era una persona grande o una persona pequeña, pero yo creo que las lápidas, hasta donde yo alcanzo a ver, las líneas están hasta aquí. Hasta aquí va la línea de lápidas y hasta aquí debió de llegar a esta tumba, ¿ok? Vamos a ir caminando a ver qué seguimos encontrando. Vamos a caminar por este lado. Y bueno, pues aquí llegamos a lo que es esta pequeña capilla que se ve que era una familia de dinero. Mira, por esta parte de acá atrás acabó de correr un gato. No quieren darnos la cara, ya va corriendo, no sé si lo alcancen a ver la cámara. Va por esas lápidas de allá atrás. Estaba ahorita mismo en la parte de aquí atrásito, va por allá. Ya se fue para la sombra. No sé por qué, pero cuando te intentas acercar a un gato, se esconde, se va. Miren, aquí vamos a encontrar esta pequeña capilla. Y mira, lo curioso es que hay una manzana ahí. Es de una tal familia Hernández, no tiene más grabados. Mira, esto yo creo que lo hicieron como para poner flores. Esto se ve que lo hicieron para poner flores. Pero ahorita, bueno, pues tiene hierba, tiene basura. Vamos a seguir caminando por aquí. Miren, lo curioso es que aquí encontramos lo que sería como una pequeña puerta que no tiene como, bueno, tiene un candado. Y tenemos una pequeña reja acá abajo que no se alcanza a ver nada por ahí abajo. A ver si puedes grabar. Vean, ahorita vamos a pasar a lo que sería ver esta capilla de quién es y ver de quién es el nombre. Porque esta capilla está solamente hecha para a una persona. Vemos ahí el ángel que está en la parte de arriba. En la parte de arriba se ve que llevaba como un alumbrado. Y esta no está deteriorada. Se ve que aquí sí le invirtieron dinero. Solamente se ven unas pequeñas grietas en los pilares, pero nada que se vea como que se vaya a caer, ¿ok? Así que vamos a investigar un poco. Con cuidado, no vaya a ser que, bueno, pues esté en malas condiciones y vaya a suceder algo. Gatitos. No hay gatito. No hay gatito, no podemos encontrar ningún gato. Bueno, ya estamos en lo que es esta parte. Quiero decirles que aquí sí hay una vela. Hay una vela que, bueno, se prendió y por el color del vaso no tiene tanto tiempo. Un vaso que ya hubiera sido olvidado por mucho tiempo tendría bastante tierra, telarañas. Y bueno, vemos aquí que dice homenaje, perdón, de los veracruzanos a la memoria del general Don Juan Enríquez. ¿Qué dice? Gobernador Del estado.
Falleció el 17 de marzo de 1892, casi 1900, o sea, esta ya tiene aproximadamente unos 120 años, 122 aproximadamente, así haciendo el cálculo rápidamente. Y vaya que, o sea, todo lo que hicieron para esta persona, o sea, es increíble que le hicieron toda esta capilla simplemente para esta persona y está totalmente abierta para que tú puedas pasar y puedas ver de quién era la lápida. Pero igualmente les digo, o sea, ya son personas totalmente olvidadas por sus familias. Vamos a ver que aquí en esta parte de cemento, o sea, hay hierba y bueno, aquí vemos una pequeña palabra que dice entrada. Dice entrada, no sé por qué dice entrada, o sea, creo que es el único lugar donde puedes pasar. Vamos a ver si encontramos alguna otra palabra. Mira, aquí encontramos otra. Vamos a encontrar otra. Y es una cruz. L.B. son siglas que, o sea, no le tomo forma a estas siglas de interpretarlas. Aquí vemos otra igual en el suelo. No sé qué quisieron dar a entender con estas palabras. Desconozco si se escuchen personas, se escucha algo en las noches. Pero bueno, vamos a encontrar aquí en esta capilla, pues ya hierba que se ve que ya también la descuidaron totalmente. Tan solo imagínense, aquí están los gatos, por eso también algunas personas la conocen como el Panteón de los Gatos. Aquí hay gatos, cuando llueve, pues se refugian en algunas lápidas que están abiertas, o tan solo, por ejemplo, en esta pueden meterse. Y sin necesidad de nada, no les va a afectar el agua. Sale el sol, pueden estar aquí en algunas lápidas. Y ya no encontramos el gato de hace rato, ¿eh? Bien, amigos, ahí se alcanza a ver un gato. Vamos a tratar de acercarnos a ver qué pasa. Quita el zoom. Mira, ahí se va el gato. O sea, estos gatos como que siempre han vivido solos y no les gusta estar con otra persona. Mira, vamos a ver que se va por allá. Allá va el gato, ya simplemente se va y si nos tratamos de acercar a ellos, se van, corren y simplemente se pierden en las tumbas. Así que vamos a seguir caminando. Mira, aquí encontramos una tumba que ya está quebrada también. Ahí encontramos la tierra, o sea que ahí debajo debe de estar todavía la persona. Aquí se metieron unas personas, unos chavos, y esta la pintarrajearon, por así decirlo, la pintaron. Mira, era de José Antonio, que falleció en 1915. Y vemos aquí, bueno, que algunas personas se metieron y que puso yo soy. A ver si puedes enfocar un poquito, que dice yo soy y simplemente grabó eso. O sea, es una falta de respeto, pero pues, ¿qué podemos hacer, amigos? Hay personas que no entienden la gravedad de meterse con esas personas. Y bueno, vamos a ver aquí a gran escala que siguen habiendo tumbas, hay pequeñas capillas. Y es lo último que vamos a poder encontrar, amigos. A mí me daría miedo vivir al lado como de estos brothers que viven aquí a un costado. Vamos a acercarnos por la parte de acá. Bien, amigos, miren, a ver si lo alcanza. Ya se fue, ¿verdad? Allá va un gato, o sea, simplemente te intentas acercar a él y se va. Se van los gatos, no les gusta que la gente se acerque a ellos, ¿ok? Pero bueno, hay bastantes, hay algunos que donde hay hoyos en las lápidas se meten ahí por debajo y ahí se están. Ahorita en el calor, bueno, pues prefieren estarse adentro sin que nadie los moleste y por la tarde. Ya es cuando salen afuera del panteón y ahí aproximadamente yo he visto como unos 15 gatos y hay gente que les deja agua, les deja comida y ahí están los gatos comiendo y así es su vida cotidiana aquí en este panteón histórico. Aquí se la pasan, aquí viven, aquí se resguardan cuando llueve, se meten a las tumbas, se meten abajo de los árboles y comen, beben y aquí bueno pues está totalmente pues bien esos gatos. Aquí mira, vamos a acercarnos, acá hay un pequeño agujero que vamos a encontrar en esta parte. Mira, aquí vamos a encontrar un pequeño agujero. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Se ve que
Oigan, se ve que aquí sacaron a la persona, ¿eh? Se ve que aquí sacaron porque, les voy a decir, está esta pequeña capa de acá arriba que vamos a ver. Es esta pequeña capa, esta que ustedes están viendo ahorita a continuación. Esta pequeña capa la hacen para cubrir la parte de arriba y que quede como piso. Después está lo que sería otro piso y ponen una barrera igual de cemento o de etcétera a la caja. Y es esa que vamos a poder aquí ver aquí, miren. Vemos una pequeña, un pequeño piso, una pequeña lápida, y debajo debe de estar el difunto, la caja, la persona, y absolutamente no hay nada. Se ve que rompieron aquí, se ve que rompieron, lo destrozaron, porque aquí se ve cómo partieron esto, y se ve que sacaron, yo creo que la lápida, o sacaron al difunto. Así que aquí no hay absolutamente nada. Miren, aquí están las cajas, pero hay mucho, hay muchas hojas. O sea, se ve que hay personas que le dan mantenimiento a esto. Pero vean, aquí hay pequeñas tumbas que todavía encontramos. Pero no hay absolutamente nada. Oye, no, me parece que aquí estaban las personas. En estos lugares estaban las personas, ¿ok? Aquí está, bueno, María Josefa Campillo, que falleció en julio de 1878, que son aproximadamente ahorita como unos 130 años que falleció esta persona. Vemos ahí 1886 y vemos que está, no sé si puedes hacer un pequeño zoom, vemos que está hacia el fondo, o sea que aquí estaban estas personas, aquí las enterraban o aquí las guardaban, pero no hay absolutamente nada en las otras tumbas, ¿eh? Déjenme decirles que es algo curioso, ahí a lo mejor deben de estar las tumbas de esas personas que todavía viven aquí. Bueno, que se quedaron aquí. Mira, aquí encontramos un pedazo. Un pedazo de lápida, de grabado, que era de esta persona, de esta lápida. ¿Y dónde estará el otro pedazo? ¿Quién sabe? Vamos a seguir caminando. Así que bien amigos, hasta aquí el video de hoy. No quiero hablar muy fuerte, no quiero hacer un video esto tanto emocionante porque pues más que nada es como que curioso, es algo impresionante ver todo esto y cómo la naturaleza, el agua, el sol, la tierra, las hierbas empiezan a destruir estas lápidas. Así que bien amigos, este fue un video de... Así que bien amigos, espero y les haya gustado este video en el Panteón Histórico de Xalapa, mejor conocido por algunas personas como el Panteón de los Gatos, a ver si ahorita podemos grabar algún gato y si no se nos escapa. Así que bien amigos, esperamos y les haya gustado el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.